Ahora, ¿cómo funcionan las drogas para producir placer? ¿Qué es lo que nos trae aquí con ustedes? Bueno, todas las drogas, directa o indirectamente, actúan sobre el sistema de recompensa del cerebro. En nuestro cerebro, ahorita lo van a ver, tenemos unas partecitas que son las que responden al placer, ¿sí? Entonces, las drogas afectan esas áreas e inundan el circuito con una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que produce nuestro cerebro de manera normal, pero que con las drogas produce en exceso, ¿sí? Y entonces este neurotransmisor o, bueno, sustancia, dopamina, fíjense en todo lo que interviene, en el movimiento, en las emociones, en la cognición, es decir, cómo estamos viendo nuestro ambiente, cómo lo percibimos, en la motivación, pero especialmente en sentimientos de placer y bienestar. Es decir, la dopamina, el exceso de dopamina que provocan las drogas, nos hace sentir felices. Fíjense qué triste, ¿no? Que nos haga sentir. ¿A dónde llegan todas estas sustancias? Pues aquí, el cerebro. Por eso en algunos libros van a encontrar que a las drogas les dicen sustancias psicoactivas, es decir, actúan en el cerebro. Bueno. ¿Dónde está el famoso sistema de recompensa? Yo le puse aquí unas veladoras porque, pues, es importantísimo. ¿A poco no? El sistema de recompensa es esto que estoy señalando. Estas partecitas chiquitas que están aquí es el sistema de recompensa. Y estas bolitas amarillas que ven es la dopamina de la que estamos hablando, que nos hace sentir muy contentos. Ese sistema de recompensa, una de las cosas importantes es que no piensa. El sistema de recompensa nada más siente. Nosotros no podemos decir ahorita, a ver, espérame, Esther, voy a sentir placer. ¿Verdad que no? No podemos hacerlo, no podemos pensar el placer. Si hay algo que me agrada mucho, yo lo siento, pero no lo pienso. Otras áreas donde también están involucradas las drogas. Aquí está el área de recompensa, esta chiquita que vimos aquí. Está la parte del control, está la parte de motivación y está la parte de memoria. Todas esas áreas las dañan las drogas, ¿sí? Entonces eso es bien interesante porque luego ayer discutíamos de la marihuana. Luego, no, la marihuana no hace nada. Hace muchas cosas, especialmente en esa área de memoria y aprendizaje, ¿sí? Entonces cada droga daña alguna de estas partes. Y cuando se usa ya de forma crónica, cuando ya la persona, por ejemplo, diario toma su alcohol, diario, 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 pues todas esas áreas se van dañando y ya no funcionan. Esa sensación de bienestar nos la provoca la dopamina. Fíjense qué importante es esta sustancia en nuestro organismo. Bueno, entonces aquí la dopamina se produce por las recompensas naturales, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos, esto es lo normal que tenemos, pero si comemos, ¡ah, caray! Se va hasta 150, porque además era una comida rica. ¿Cómo ven? Entonces sube la dopamina. ¿Se acuerdan que había una canción de la bilirrubina? Pues no, ahora ustedes se van a acordar de la dopamina, ¿ok? Bueno, y luego ya vieron con el sexo, ¡madre mía! Se sube al doble. Con cocaína, 300. Con nicotina, más de 200. Fernando, ¿hasta dónde llegaba con este? 200. 200, ¿con qué? Con sexo. TV, ¿hasta dónde llegaba con comidas? 150, ¿ya vieron? ¿Cómo las drogas son terribles? ¿Qué es lo que pasa con este cerebro todo loco? Lleno de dopamina. No está acostumbrado a eso. No es lo natural. ¿Están de acuerdo que esto no es normal para nuestro pobre cerebrito? Dice, ¿qué onda? ¿Cómo me estás mandando tanto? Ni con una relación sexual, que es donde llego a 200, ¿verdad, Fernando? Puedo, yo, eso es lo máximo que llega a mi cerebro. Pero cuando le meto una droga, se incrementa muchísimo. Y el pobre cerebro lo que tiene que hacer es que adaptarse a eso. Y entonces tiene que cambiar para adaptarse. ¿Sí? Entonces imagínense, estamos pensando que fumarse un cigarrito es más que una relación sexual. Híjole, en cuanto a placer, hablando de placer, eso está tremendo, ¿a poco no? Porque estamos jugando con una situación, nuestro cerebro no entiende qué pasa, ¿no? Él, pues, produce mucha dopamina porque, pues, la droga le hace producir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué le pasa al cerebro?
pues el cerebro dice, ah, caray, pues yo tengo que sobrevivir a estas concentraciones tan altas, ¿verdad? Que me está mandando este cuate cada vez que fuma, cada vez que toma, cada vez que se droga. Y entonces lo que hace es que produce menos dopamina o disminuye el número de receptores. Fíjense, el cerebro cambia. Y como resultado, el impacto de la dopamina se vuelve muy limitado. Y entonces, algo, fíjense, algo muy paradójico. Las personas que empiezan a drogarse lo hacen por el placer, por esta sensación de bienestar. Y como el cerebro cambia para adaptarse a estos altos niveles de dopamina, reduce receptores, que hagan de cuenta, los receptores son como la cerradura de una puerta y la dopamina es la llave, la dopamina lo sabe. Pero como hay muchísima dopamina, el cerebro dice, ay, no, pues quito cerraduras, ya digo, no, es demasiado, no puedo. Y entonces lo que pasa es que después las personas que según esto sentían tanto placer con las drogas, ya no van a poder sentir placer. ¿Sí? Y entonces por eso ustedes habrán visto muchas personas que dejan de, pues por ejemplo, de consumir alcohol, o dejan de fumar, o dejan de consumir, por ejemplo, marihuana, y se ponen bien deprimidos. ¿A poco no están bien tristes? Bien tristes. ¿Por qué? Porque su cerebro se había adaptado a concentraciones muy altas y de pronto baja, y entonces, y además ya el cerebro cambió. Entonces ellos se sienten tristes, 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 porque ya no tienen dopamina. ¿Sí? Entonces vean qué terrible empezar una cosa por placer y luego qué hacer. O sea, ya no tienes, ya no sientes el placer. ¿Sí? Incluso fíjense que los cocainómanos hay una cosa que se llama anhedonia, que es un estado de ánimo así horriblemente como que no sientes nada por nada. O sea, ya no, tu comida que era tu favorita ya no te satisface, las relaciones sexuales ya no te satisfacen, la música que te gustaba ya no te gusta. Y entonces por eso estas personas tienen que estar bajo un tratamiento en donde se les dé seguimiento, porque muchos de ellos llegan a suicidarse por esta sensación de que no siente nada, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Bueno, tenemos aquí diferencias. Tenemos este cerebro no adicto y un cerebro adicto. El cerebro no adicto, pues es un cerebro que controla. Miren, esta bolita de control, ¿cómo está con respecto a esta? Está mucho más grande. Un cerebro no adicto puede decir, no, gracias, yo no consumo la droga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el cerebro adicto? ¿Qué dice? Ah, tú consúmela. ¿No? Total, ya es un cerebro que no tiene control. Vean el control, qué chiquito. Y además, aquí en la memoria, ¿qué aparece, chicos? El placer. El cerebro adicto a las drogas no se acuerda de lo malo. ¿De qué se acuerda? De lo bueno. En cambio, este, vean, aquí sí me acuerdo de lo malo, entonces digo, no, controla. ¿Sí? En cambio, aquí mi memoria solamente me habla del placer. ¿Y entonces qué dice? Ay, pues consumo. ¿No? Entonces vean cómo cambia el cerebro adicto de no adicto. Y bueno, vamos a hablar entonces del cigarro. Miren nada más, ayer estábamos diciendo la cantidad de sustancias tóxicas que tiene el cigarro. Bueno, miren nomás cuántas sustancias tóxicas tiene el cigarro. Pero con la que más me interesa es la nicotina. Que además, por si no lo saben, la nicotina, vayan a donde venden hojas de tabaco molidas y se usan ¿para qué? Para matar bichos en el jardín. O sea, vean la toxicidad de la nicotina, ¿eh? Bueno, la nicotina es una de las sustancias más adictivas, ¿ya vieron? Aquí este es el potencial de adicción. Y bueno, hay algunas discusiones, algunas personas dicen que la metanfetamina es más, en fin. Pero digamos que la nicotina es entre las más adictivas, ¿ya vieron? Aquí abajo está la mescalina, el LSD, que son alucinógenos. Pero la más es la nicotina o la metanfetamina, algunos dicen, el crack, la metanfetamina inyectada y otras sustancias. Aquí está el alcohol, miren, que es menos adictivo que la nicotina. La nicotina es súper adictiva, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de nuestro cerebrito? ¿Se acuerdan? De nuestro cerebrito, del área de recompensa. Pues, ¿qué creen que hay en esta área de recompensa? Estas cerraduras que se llaman receptores a nicotina. La nicotina llega, los abre como si fuera una cerradura y produce dopamina.
Muchas drogas hacen lo mismo, aunque no en el mismo receptor, tienen cerraduras distintas las drogas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí tenemos un fumador que le está gozando, ¿ya vieron? Está hasta con los ojitos cerrados, de, ay, está tomándose su inhalada de humo. Y entonces aquí que se producen, ¿se acuerdan de las bolitas amarillas que eran? Dopamina, se produce mucha dopamina. Y entonces el fumador aprende que cada vez que fuma se va a sentir muy bien porque se produjo dopamina. Y esto se llama reforzamiento positivo, es decir, yo quiero volver a sentirme bien. Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a fumar, ¿no? Si esto fuera en el caso del alcohol, pues yo con el alcohol me siento muy bien, me relajo, me siento re bien, empiezo de platicadora, me empiezo a reír de todo. Entonces, ¿qué hago? Quiero repetir esa sensación, ¿qué hago? Pues me tomo una coca, ¿no? Bueno, entonces vean, aquí este cerebrito es el de un no fumador y este es el de un fumador. Y todo lo que ve negrito son estas cerraduras que les acabo de enseñar. En el caso del tabaco se produce un incremento de receptores, o hay un exceso de dopamina, un exceso de cerraduras aquí, y hay una reducción de los receptores para dopamina, ¿se acuerdan? ¿Se fijan qué complejos procesos empiezan a jugar parte de todo este cambio en el cerebro? Lo que les quiero decir con todo esto es que el cerebro de alguien que toma drogas es diferente, estructural y funcional. Y también tenemos que hablar de lo que les decía, de la dependencia psicológica, es decir, ya no solo mi cuerpo lo necesita, sino también lo necesito yo, porque hay una serie de conductas, de ideas, de creencias, de emociones y atributos que el fumador, en este caso, pero pues sucede con todas las drogas, va construyendo a lo largo de su vida como adicto con la droga. Y entonces algunas personas, yo les traje unos libritos, ahí se los dejo a Clara y a Mary. ¿Qué es este libro? Nosotros aquí lo que hicimos fue preguntarles a fumadores, bueno, pedirles a fumadores que estaban en tratamiento que escribieran una cartita de despedida al cigarro. Y miren nada más cómo empiezan las cartitas. Mi querido flaco, amigo inseparable, el compañero de todas mis aventuras, esta que es hermosa, que dice que es el sexto dedo, porque él decía que como siempre andaba con cigarro, en la mano derecha tenía seis dedos. Ajá. Luego las mujeres apasionadísimas, uno le pone mi amante fiel, porque ella decía que cuando quería, pues lo prendía, y cuando no lo apagaba, ¿no? De que era su amante. Mi soporte de la vida, otro le pone querido Malborito. Y bueno, si ustedes leyeran esto solito, ¿a quién dirían que son las cartas? A una persona, ¿no? Sin embargo, es al cigarro. Entonces imagínense todo el proceso psicológico que tiene que pasar para que de pronto una persona diga que un objeto es su amante fiel o su mejor amigo. Vean las drogas cómo impactan realmente toda la parte, digamos, de la persona, ¿no? La parte psicológica y la parte física, que es lo que acabamos de ver. Y todo esto, pues es que el cigarro, especialmente el cigarro, se ha asociado mucho con lo que empezamos a decir, con la sensualidad, con todas estas cosas que atraen mucho, sobre todo a quienes, a quién creen que les interese los productores de tabaco que empiecen a fumar. ¿Quién será? Los jóvenes. Nosotros ya somos adultos, realmente ya no les interesamos. Pero van a ver ahorita, les voy a presentar una serie de imágenes para que vean qué atractivas son para los adolescentes. ¿Qué tal? Miren. ¿Sí? Ya vieron aquí, dice, nunca olvidarás tu primer cambio. Y está en un coche, ¿verdad? Y ahí nos da a entender, ¿no? Que ahí tuvo una relación sexual. Aquí, miren, esta mujer nada más está llena de sensualidad, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué tiene en la mano? Un cigarro. Miren nada más, vamos a ver. Aquí está esta una película muy famosa, ¿ya vieron? Está en las dos con cigarro. En esa época de esta película, en México, generalmente, quienes fumaban, ¿quiénes eran? Es por ahí de 1920 y tantos, 1900. Las chicas malas eran las que fumaban. ¿Sí? Ahí todavía no estaba tan aceptado que una mujer fumara. ¿Pero qué tal ahora?
Pues sí, fuman muchísimo. Entonces aquí, bueno, ella era una prostituta, vean, aquí está esperando clientes y fumaba. Pero vean, además era una mujer sensual, ¿no? Una chica muy famosa. ¿Qué tal? ¿Quién es esta mujer? María Félix. Y ella se hizo famosa en muchas de sus películas por fumar, pero además no solo eso, ella puso de moda fumar puros, que las mujeres fumaban puritos, ¿se acuerdan? Que luego salía así muy sexy la María Félix. Luego, ¿quién es esa? Silvia Pinal. Silvia Pinal. ¿Y ella quién es? ¿No se acuerdan de una famosísima película, Desayuno en Tiffany's? Por ahí, véanlas, ha de estar en videocentros, en estos. Que fue una de las mujeres más guapas de la época, del cine de Hollywood. Esta fue de cine mexicano, pero esta es de cine de Hollywood. ¿Y aquí quién es esta? ¿Qué tal? Y Marilyn Monroe era el ícono de la sensualidad en su época, ¿sí o no? Sí, vean más, o sea, una guapura de mujer. Pues fumando. Pero no solamente las mujeres, ¿qué pasa también? Miren, hasta cigarro electrónico fuma este hombre, Leonardo DiCaprio. Ajá, que es una guapura también, es que tenía que presentar para hombres y mujeres, ¿ok? Bueno, vean, Brad Pitt, bueno, también que es una guapura de hombre, bueno, fuma. Miren nada más a mí, ¿se acuerdan cuando llegó Obama? Ahorita ya dejó de fumar, pero cuando él llegó a la presidencia, él fumaba, y entonces era uno de los retos. Él decía que tenía que dejar de fumar, dejó de fumar afortunadamente, pero también, vean esto, llegamos a tener fotografías de él fumando, ¿sí? Y bueno, ese quién es, Johnny Depp, ¿verdad? También otro sexy fumando. Bueno, y luego aquí, ¿quién es? Sylvester Stallone y Banderas, Antonio Banderas. Ellos, ¿qué creen? No fuman en la vida real, pero cobran por aparecer fumando en las películas y por anunciar cigarros. Y entonces la publicidad de alcohol y tabaco, sobre todo son las dos drogas legales, tienen gran interés porque sus productos sean consumidos, por lo que destinan grandes cantidades de dinero para garantizar que un mayor número de personas se inicien en el consumo de alcohol y tabaco. Nada más para que se den una idea, la industria del tabaco gasta más en publicidad que cualquier otra, incluso los cosméticos. Los cosméticos gastan muchísimo. Cada vez que nos dan una muestrita de crema o alguna muestra, no saben lo que cuesta eso, es muy caro, ¿sí? Pues el tabaco gasta más que los cosméticos, ¿sí? Y entonces vean qué publicidad tan bonita. ¿A poco no les gusta? ¿No les llama la atención? Digo, no puede decir uno, ¡ay, qué fea! No, pues llama la atención, ¿sí? Por eso, estas, por ejemplo, es una hace como 3 años, la Marlboro saca cada fin de año esta colección de cajetillas. ¿Y qué tal los cambian? Que además estos son mucho para jóvenes, ¿ya vieron? ¿Sí? Tiene una publicidad increíble. Ayer platicábamos eso, ¿qué oferta la publicidad de alcohol y tabaco? Felicidad, descanso, belleza, glamour, juventud. ¿Han visto modelos viejitos? Nada. ¿No? Excitación. ¿Se acuerdan de los famosos vaqueros de Marlboro? Pues cuando uno ya estaba viejito, buscaron otro. Pues sí, porque no iban a poner un viejito ahí, ¿no? Luego excitación, buen desempeño sexual, ¿no? Ahí donde están los dos en el desayuno, así como que, bueno, pasaron una noche rica, compañía, distinción, bueno, y todo es virilidad, por ejemplo, en los vaqueros. ¿A quién se dirige? Pues ya ustedes me dijeron, miren, a escuinclitos como estos. ¿Por qué? Porque si se logra generar una adicción en ellos, probablemente se consiga un consumador, ¿para qué? Para el resto de la vida. Yo he tenido pacientes que llevan 50 años así fumando. Imagínense lo que gastaron 50 años de fumar, lo que se hubieran podido comprar. Y además que ya están muy amolados, pues, desde el punto de vista de salud. Y entonces aquí les tengo este cerebro, las áreas que están con colorcitos son áreas inmaduras, áreas que todavía no han madurado. Y entonces vean este chiquito, pues su cerebrito está muy inmaduro. Más o menos hasta los 18 a 21 años ya empieza el cerebro a madurar todo. ¿Qué es lo que va a pasar si yo a este niño le doy alcohol o le doy tabaco o le doy marihuana? ¿Qué creen que pase con este cerebro inmaduro? Se bloquea.
el efecto va a ser mayor en un cerebro inmaduro. Y se va a hacer adicto, ¿qué? Más rápido, porque este cerebro es un cerebro que está creciendo, es un cerebro que todavía no llega a madurar. Porque si no, vean lo que ha pasado, el tabaquismo, tenemos 1.400 millones de consumidores de tabaco, 1.000 hombres y casi 300 mujeres, lo que decía por aquí Conrado, ahora se ve mucho más fumar a las mujeres. Cada día mueren 14.000 personas, cada minuto 10 personas, o sea, lo que ha durado esta plática, ¿cuántas personas se han muerto en el mundo? ¿Sí? Y si no hacemos nada, en el 2020... va a haber 10 millones de personas, ya no 6 como está viendo ahorita, y 7 van a ser en países como el nuestro, si no hacemos nada, ¿sí? Y vean, por ejemplo, el tabaco se asocia con 8 de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Aquí, en cada una, aquí por ejemplo, es infarto, esta es embolia, estas infecciones respiratorias, esta es enfisema, aquí está sida, diarrea, tuberculosis y cáncer, y todo lo que ven aquí arribita de estas es las muertes ocasionadas por tabaco, que si las juntamos aquí, híjole, pues es un buen. Las únicas que no se asocian con tabaco son las muertes por sida y las muertes por diarrea. Entonces, como verán, es un problemón terrible, porque además el tabaco se considera una droga puerta de entrada, porque dice, tu cerebro es la mejor droga. ¿Sí? Aquí puedes sentir con tu cerebro placer, diversión, libertad.